Experto en el sector gubernamental, con grandes fortalezas en el sector turismo, ha liderado los proyectos de los eventos turísticos, siempre buscando la consolidación y crecimiento de los mismos a través de la innovación y la mejora continua. Ha realizado los proyectos arquitectónicos de los pabellones de México en más de 25 ferias internacionales que se realizaron anualmente para apoyar la promoción de los productos y servicios turísticos de México. A la fecha, es el director del evento denominado Tianguis Turístico México, en donde lo más importante es la promoción nacional e internacional de la oferta turística de los 32 estados. Quisiéramos platicar de lo que viene ya pronto, que es el Tianguis allá en Mérida. ¿Qué es lo que nos puedes decir? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo inicia? ¿Quiénes están? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué va a pasar con esto, Rodrigo, en medio de esta pandemia? Pues mira, como bien sabes, Oscar, a raíz de la pandemia como tal, pues se decidió no realizar el tianguis presencial este año, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, en conjunto con la Secretaría de Turismo, buscar la forma de poder hacer un tianguis que pudiera darle, ayudar a la reactivación del sector. Nos dimos a la tarea de buscar opciones para poder generar el tianguis turístico digital. El tianguis turístico digital se va a llevar los días 23 y 24 de septiembre en un formato 100% en línea. Okay. Tenemos 38 países ya que estamos dentro de la, que están representados dentro de estos compradores. Sí. Adicionalmente tenemos toda la parte de expositores. En el tema de expositores tenemos 285 expositores al día de hoy. Uy. Están los 32 estados, tenemos cadenas hoteleras y grandes hoteles y hoteles chiquitos estatales de marca propia. Tenemos operadores turísticos, líneas aéreas, en fin, toda la cadena de valor del tianguis del sector turismo, ¿no? Ya como tal, dentro de la plataforma, vamos a contar con tres principales áreas, ¿no? Tenemos tenemos un auditorio. En este auditorio es donde se va a realizar la inauguración, las conferencias magistrales, los seminarios, ¿no? La presentación de expertos hablando sobre tendencias del sector, por decir, tenemos a TripAdvisor y Expedia. En fin, creemos que esa información que a todo el sector turismo del país, del turístico del país, puede ayudarle a todo esto. El segundo salón con el que contaremos será la exhibición como tal. Esta es la zona donde se van a encontrar todos estos expositores que te comentaba hace un momento, en donde la idea es que también en estos booths virtuales se vaya a llevar a cabo las citas de negocio. Tenemos tanto citas de negocio preestablecidas como las que se vayan generando durante el evento. Sí. Entre esta, podemos interactuar de tres maneras entre expositor y comprador. Podemos interactuar en un chat grupal, donde pueden intercambiar información que no haya problema que sea pública. Luego tenemos un chat privado. Este chat privado ya es únicamente lo pueden ver dos personas, y dentro de este chat privado podemos generar una videollamada, algo así como lo que estamos haciendo ahorita, y al final del día pues es lo más cercano que tendríamos ahorita en hacer algo virtual, ¿no? La tercera área con la que contaremos dentro del tianguis turístico será la sala de networking. Esta sala de networking es un poquito para poder generar conversación con respecto a temas de interés general y que puedan participar todos. Tenemos principalmente tres participaciones: serían los expositores, los compradores, digamos los visitantes que hacen un poquito de ambos. Son a veces o funcionarios o son a veces gente que, o prensa, la propia prensa que está manejando el sector, etcétera, etcétera. Es algo totalmente nuevo. Te quiero decir que dentro de nuestra parte, Es complicado que entiendan, es complicado que poderles transmitir esta parte. Para nosotros mismos era complicado, ¿no? Primero encontrar una herramienta que pudiera ayudarnos a llevarlo a cabo. Y ya que la encontramos, es cómo poder transformar este producto que lleva tantos años, ya vamos por la edición 45, cómo este producto que podamos llevarlo, poderlo transformar en algo que les funcione, y sobre todo en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Y pues es algo que seguramente, yo estoy seguro que el 25, una vez que haya pasado el evento, vamos a tener grandes resultados con respecto al tianguis digital.
Yo creo que todo ha sido una expectativa, porque gracias a la tecnología podemos seguir trabajando, podemos seguir compartiendo, podemos seguir haciendo entrevistas, podemos seguir mostrando nuestro México. Entonces, pero es esa presencia que teníamos con los amigos, con los expertos del turismo, esas caras viejas que tienen años, que tienen un cúmulo de experiencias hablando de esta industria, yo creo que era padrísimo, pero no lo vamos a dejar de hacer porque ahí van a estar. Definitivamente, definitivamente. El tianguis presencial, yo creo que tiene todavía para mucho rato. Sin embargo, lógicamente, yo creo que tenemos que ir evolucionando y sí tener un componente digital. Nosotros creemos que esta parte digital llegó para quedarse, no para suplir, sino para complementar desde nuestro punto de vista. México es un país que de los, siempre lo hemos comentado, Rodrigo, que de los, tiene 32 países en uno. Y es bellísimo, es un tesoro de país el que tenemos. Y eso es lo que le hace atractivo para el turista extranjero. Que poco a poco estoy seguro que nos vamos a reactivar y va a volver a ser lo mismo. Bueno, no lo mismo, va a ser diferente. Esperemos que para mejor, ¿no? Mejor, creo que también esto nos trae mucha enseñanza, ¿no? Todo esto que hemos vivido, hay mucha enseñanza al respecto. Había un conflicto económico con la Secretaría de Turismo en México, ¿verdad? Estaba exigiendo mucho dinero y creo que muchos estados no le entraron en ese aspecto con Centur México. Mira, nosotros la participación empezaba a partir de los 11 mil pesos, ¿no? Que son los más o menos los 495 dólares que tenemos, que cobramos. Desgraciadamente, eso es un tema que no estaba presupuestado en un lado, por eso es que se cobra. En la situación actual tuvieron un boom, ¿no? Y es como si fuera un tema presencial, te cobran por todo, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros dentro de la plataforma tiene un costo asociado, cual a su vez se ve reflejado. Parte de lo que se platicó desde el inicio con la Secretaría de Turismo es, en el tianguis presencial normalmente, o muchas de las veces, la parte de los estados absorben a veces el 90%, a veces el 100% del costo de la participación de un estado, incluyendo a sus empresarios, ¿no? Sin embargo, en este momento lo que se trató es de asegurar la participación de los estados y poner un costo de 11 mil pesos para que todo pudiera dividirse entre más gentes. Algunos lo tomaron muy bien, otros no tan bien. Al final del día son temas, repetimos, el sector turístico del país está sumamente afectado y también es entendible. Por eso nos dimos nosotros a la tarea de poder estar muy cercanos a ellos, poderlos convencer, explicarles todo lo que iba a suceder a detalle. Los números no nos dejan mentir en cuanto al número de compradores que tenemos. En fin, creemos que va a ser un muy buen tianguis, una primera versión de algo digital, de algo que nadie está, y todo el mundo, como bien dices, está a la expectativa, pero estamos seguros que va a ser todo un éxito.